Hola, bienvenidos nuevamente a Aromas y Sabores. Esta semana vamos a preparar una deliciosa y fácil receta. Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso pollo con champiñones. Así que por favor, acompáñenme en el video y ya saben, muchos likes. Bueno, para esta deliciosa receta vamos a necesitar 200 gramos de portobello y las vamos a picar de esta manera. Vamos a picar bien chiquitito dos ajos, 500 gramos de pechuga de pollo. Pueden, obviamente, si no les gusta la pechuga, pueden cambiarlo por la presa de pollo que más les guste. Y una cebolla mediana, bien picadita en cuadritos. Y por último, 300 centímetros cúbicos de crema de leche o nata, como le llaman en sus países. Vamos a colocar en una sartén un poco de aceite, un chorrito de aceite. Y vamos a, primero que todo, incorporar la cebolla. Cuando vamos viendo que la cebolla se va poniendo medio transparente, podemos ir agregando el ajo. Cuando ya estemos bien mezcladito, como la cebolla, como ustedes están viendo, ya se está colocando más transparente todavía, vamos a agregar el pollo. Cuando se vaya poniendo ya medio blanquecino el pollo, lo que vamos a incorporar ahora son los portobellos o champiñones. Lo vamos mezclando de 3 a 5 minutos, ¿sí? Esto es para ver si, para que la pechuga no nos vaya a quedar cruda por dentro, ¿sí? Entonces lo vamos mezclando. De igual manera los portobellos o champiñones se van también cocinando y también van agarrando el gustito con el pollo. Y ya, cuando ya vamos viendo que la pechuga ya más o menos está, ¿sí?, para que no nos vaya a quedar muy seca, vamos a incorporar los 300 centímetros cúbicos de la leche, de la crema de leche, perdón. Y la vamos mezclando y vamos a bajar un poco el fuego. Vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Lo dejamos a fuego lento por unos 15 minutos para que ya vaya espesando. Bien, vamos viendo que ya nuestra receta la vamos probando y ya el pollo está, toda la salsa está, pero vemos que la salsa está un poquito aguada. Entonces yo les doy un truquito, ¿sí?, que funciona muy bien. Agarramos maicena o fécula de maíz. Sí, agarramos entre una a dos cucharaditas y le agregamos un chorrito de agua nada más. La mezclamos y la incorporamos a la salsita. Van a ver que automáticamente la salsa se empieza a espesar. La dejamos por un minutito más y listo. Como ven, la salsa ya espesó, es automático. Listo, entonces ya nuestra preparación está, ahora sí vamos a servirla. Más fácil imposible, así que inténtenlo en sus casas y coméntenme cómo les fue. Los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas.